¿Qué onda, mis amigos de PokéM? ¿Cómo estamos? Bueno, ahorita estoy calando un nuevo setup que estoy armando aquí en el estudio. Voy a dejar la batería ahorita por un ratito, la batería acústica. Quiero intentar tocar con el grupo utilizando solamente los pads y por supuesto también la SPDSX. Y ahorita les voy a mostrar cómo la tengo conectado, cómo estoy sacando el sonido de los triggers. Y el pedal, el kick y pues los platillos que estoy acomodando aquí. La onda que como yo canto en el grupo, pues mis camaradas me sugirieron que me armara un kit para estar enfrente tocando. Y pues ahorita me lo acabo de armar y estoy viendo la posibilidad a ver si me puedo acostumbrar. Si me gusta de esta forma, pues ya empiezo a tocar así con el grupo. Usualmente yo estoy acostumbrado a tocar con la batería acústica. Me siento más a gusto tocar con la batería acústica, pero como les digo a veces, pero como les comento, pues como yo canto, entonces a veces mis compañeros quieren que esté enfrente, que esté platicando con la gente y a veces está uno atrás y pues es un poquito difícil, ¿no? Estar más que nada platicando con la gente enfrente del escenario. Entonces me armé este setup, les voy a decir cómo lo tengo conformado y pues a ver qué les parece. Ya ustedes comentan, le dan like, comentan y por supuesto síganse suscribiendo a mi canal y déjenme les muestro cómo tengo todo el setup aquí de mi nueva batería. Pues más que nada tengo aquí la Roland SPDSX, que es la que estoy usando como cerebro o el módulo. Tengo algunos sonidos programados aquí y por supuesto expandí cuatro triggers. Que acá tengo el pedal, el kick, que estoy usando un KD7. Muchos me preguntan qué pedal recomiendo. A mí me gusta mucho este pedal porque pues es pequeño y lo puedo cargar a donde quiera. Aunque sí me gustaría comprar uno, el pad, el kick redondo. Me imagino que se toca un poquito más a gusto. Pero por lo pronto pues estoy usando este trigger KD7 de la Roland. Pues que suena muy bien también. No me quejo. Y pues le expandí con unos triggers, con otros pads. Que vienen siendo estos tres pads. Que son de la Yamaha TP80. Son pads viejitos, pero pues es... Me gusta que... Pues funcionan bien. Y entonces le expandí con estos triggers. Entonces vienen siendo, como quien dice, cuatro triggers que puedes expandir la Roland SPDSX. Ahorita les muestro la parte de atrás. Y me compré esta extensión que está aquí. Esta es extensión de hi-hats. Para poner tus hi-hats aquí, entonces arriba. Porque usualmente uso la de la batería, pero en esta ocasión pues no lo voy a usar porque me queda muy bajito, no puedo tocarlos. Y pues puse un platillo acá, tengo un platillo acá de los Sabian. Y otro platillo acá de los, no me acuerdo cómo se llama, Mainly, algo así, platillo chiquito. Y pues así ahorita quiero tratar de tocar con este setup. A ver qué, cómo podemos acomodarnos, acostumbrarnos. Acá tengo una tarola también, acá tengo una tarola. Más que nada esta tarola la puedo usar para tocar las rancheritas, las canciones rancheritas. Pero casi tocamos pura cumbia, entonces yo creo que este setup que tengo aquí va a ser un poquito mejor y más rápido para cuando lleguemos a la tocada. Pues conectar rápido, ¿no? Ya que con la batería pues tienes que ponerle micrófonos, tienes que ponerle pues todo el merjurje. Y con este pues podemos llegar a las tocadas rápido y pues como tocamos pura cumbia entonces más electrónico, ¿no? Y pues ahorita pues nos estamos metiendo un estilo nuevo, más cumbiero electrónico. Y pues creo que esto es más que suficiente. Entonces vamos a calar este setup. Ojalá y nos funcione y me acostumbre a tocarlo. Porque como les digo, estoy acostumbrado a la batería acústica. Pero vamos a tratar de acostumbrarnos porque... Pues como quieren que me ponga enfrente los músicos para platicar con la gente. Porque son muy... muy vergonzosos mis otros músicos, mis compañeros, que no les gusta platicar en el micrófono y a veces yo estoy hasta mero atrás y mejor quieren que esté al frente para platicar con la gente.
Entonces, pues este es mi setup nuevo. A ver qué les parece. Ojalá y les guste. Y comenten a ver qué les parece. Si tienen algo parecido a ustedes o algo más chilo. Pues a toda madre, ¿no? Ah, les iba a mostrar las conexiones. En la parte de atrás, pues estoy usando dos cables. El izquierdo y derecho, las salidas. Por un lado derecho estoy sacando el kick al mixer. Y por el lado izquierdo estoy sacando, pues ya todo el kit en general, los tambores y todo, pues. Para usar dos cables, para ecualizar el kick por separado. Y tengo aquí dos cables que vienen siendo como una Y. Como pueden ver ahí, donde dice trig in. Si pueden ver, dice 1 y 2. Ahí van conectados pues dos triggers. Ahí van conectados pues dos triggers. Triste. Ahí van conectados pues dos pads. Que viene siendo el kick y la tarola. Que estoy sacando por ahí. Y por supuesto, acá de este lado. Pues está el 3 y 4. Lo que van a hacer, pues más que nada, comprarse un cable. Un cable que tenga la punta, pues como estéreo. Y ya sale el cable rojo hacia un pad. Y sale el cable otro gris al otro pad. Entonces sería como una Y. Un cable Y. Déjenme los muestro. Tienen que comprar este tipo de cable. Si pueden ver, tienen que comprar este tipo de cable que viene siendo como una Y, una punta estéreo, y las otras pues tienen que ser mono, porque si la compran mono, solamente va a leer solamente un pad o un trigger, y tiene que tener en mono las salidas acá de este lado. Es la Y, un cable con punta estéreo. Como pueden ver, tiene que ser estéreo. Estas dos líneas son estéreo. Por aquí se va un pad y por acá se va el otro pad. Entonces, cuando conecten su pad, cada cable, por ejemplo, en mi caso el rojo viene siendo como el 1 o el 2. Y si no, pues viceversa, lo cambian. Dependiendo cómo tengan programado sus pads. Pero tienen que usar este tipo de cables para poder sacar dos triggers, dos pads a la vez de la máquina. Entonces, pues mis pads, tengo estos dos pads que están aquí, el 1 y 2. Y acá, bueno, en sí, pues tengo el 1, el kick viene siendo el 1. Y acá tengo otro pad que viene siendo, que lo uso como tarola, viene siendo el 2. Y estos pads vienen siendo el 3 y el 4. Entonces, en total, pues ya tengo 9, 9 y 4, serían 15 pads que tengo para sacar sonidos. Y pues mi tarola y los platillos y todo el rollo. Entonces, de esa forma es como tengo conectado mi nuevo setup. A ver qué tal nos funciona. Pues ojalá y nos funcione a todo dar. Y pues nos quedamos así con este setup por una temporada. Gracias por ver este video, mis amigos. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y por supuesto denle like, compartan, comenten. Y pues sí. Síganme en mis redes sociales, Arreglos de Poca M. En Instagram, Arreglos de Poca M, en Facebook. Gracias.